Buenas noches, Vigo. Vamos a iniciar el encendido de las luces de la ciudad, que son las mejores luces del mundo. Este año primero vamos a iniciar con fuegos artificiales. En la pantalla, en un rato, va a aparecer una cuenta atrás. Y en el cero, iniciamos los fuegos. ¡Empezamos! ¡10! Un orgullo para la ciudad.
Las luces iluminan ya la Navidad viguesa. El pasado sábado, día 3, se procedía al tradicional encendido con un espectáculo de luz y sonido en la Puerta del Sol, lleno de magia e ilusión, con fuegos artificiales, cañonazos de confeti, la música en directo del grupo vigués de jazz Vigo Big Bang y la presencia de Dinoseto. Más de 1.500 elementos decorativos adornan 150 calles de la ciudad, iluminadas con 2,5 millones de lámparas microLED, 704 arcos transversales y 831 motivos en las farolas. La iluminación está presente en todas las zonas de Vigo: Travesía, Calvario, Balaídos, Teis, Pereiró, Bouzas, Cabral, El Centro, Cascobello, Torre Cedeira, Pi Margal, Rosalía, Príncipe, Policarpo Sanz, García Barbón, Colón y demás. También se han iluminado los olivos de la Plaza de la Iglesia, Rosalía de Castro, Velázquez Moreno, la Puerta del Sol y el Paseo de Alfonso. Además, hay luces navideñas en el Dinoseto, en el Monumento de los Rederos de la Gran Vía, y se han colocado árboles en la Plaza de América como todos los años. También hay iluminación en forma de paraguas de luces en la Plaza de la Independencia, a Pedra, Farola de Urzaiz y Plaza de la Constitución. Now bring us some figgy pudding.
Las luces se encienden todos los días a las 6 de la tarde, de domingo a miércoles se apagan a la 1 de la madrugada, de jueves a sábado lo hacen a las 4 de la mañana. Las noches del 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre y del 1, 5 y 6 de enero permanecerán encendidas toda la noche. El árbol de la Puerta del Sol es todavía más alto que el del año pasado, mide 25 metros de alto y 9 de diámetro y se asienta sobre una plataforma de 10 por 10 metros cubierta de moqueta roja. Está montado sobre 10 aros con efecto cono y coronado con una estrella. Se podrá acceder al interior por 4 puertas y entrada para personas con movilidad reducida. Está recubierto con 4.000 lineales de guirnalda y 600 lámparas efecto flash. Hasta los 2 metros de altura irán protegidas por metacrilato para evitar que puedan tocarse. Cuenta con 95.833 puntos de luz LED RGB que permiten conseguir diferentes colores con la misma bombilla, lo cual es una novedad. Primero se ilumina unos segundos con un flash de luces blancas, luego se apaga unos segundos y durante los siguientes 15 minutos las luces del árbol van cambiando de color. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a
Llegó el momento que las luces del árbol van a ser distintas a otros años. Así que preparados para la sorpresa. Tarda todos unos 4 minutos. Luego vamos a empezar a contar de 10 a 0. Le damos y arrancamos. Con ayuda de mi losetito. Está aquí. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Las luces iluminan ya la Navidad viguesa. El pasado sábado, día 3, se procedía al tradicional encendido con un espectáculo de luz y sonido en la Puerta del Sol, lleno de magia e ilusión, con fuegos artificiales, cañonazos de confeti, la música en directo del grupo vigués de jazz Vigo Big Band y la presencia de Dinoseto. Más de 1.500 elementos decorativos adornan 150 calles de la ciudad, iluminadas con 2,5 millones de lámparas microLED, 704 arcos transversales y 831 motivos en las farolas. La iluminación está presente en todas las zonas de Vigo: Travesía, Calvario, Balaídos, Teis, Pedeiró, Bouzas, Cabral, El Centro, Cascobello, Torre Cedeira, Pi Margal, Rosalía, Príncipe, Policarpo Sanz, García Barbón, Colón y demás. También se han iluminado los olivos de la Plaza de la Iglesia, Rosalía de Castro, Velázquez Moreno, la Puerta del Sol y el Paseo de Alfonso. Además, hay luces navideñas en el Dinoseto, en el Monumento de los Rederos de la Gran Vía, y se han colocado árboles en la Plaza de América como todos los años. También hay iluminación en forma de paraguas de luces en la Plaza de la Independencia.